Saludos amigos, bienvenidos a su canal Cocinando en Casa con Feo. Nada, hoy vamos a hacer una mermelada de mora. Vamos a ver cómo le llama en cada país esta frutica. Es muy rica, es antioxidante y queda muy rico. Lo único que nosotros los diabéticos no la comemos porque en este caso va a llevar azúcar. 500 miligramos de mora y 400 de azúcar fina blanca. Y una cucharadita de este tipo de... para que se quede bien gelatinoso y un limoncito. Mira qué sencillo, 4 ingredientes y se hace en rapidísimo, y la mermelada se unta para todo, sirve para una panetera, para meter con queso, crema y mantequilla. Bueno, para no contarte, no va conmigo eso, pero sí mi familia tiene derecho a comer que son dulceros. Así que díganme de dónde me están viendo para saber y mandarle un saludo cordial. Y si quiere me envía la receta típica de su país o la que más sabe hacer usted y yo se la replico lo más que pueda. Así que nada, síganme, que esto es un video muy corto, el video va a ser sencillo y lo vamos a hacer bien rapidito. Así que Dios nos bendiga y venimos ahora, no se lo pierdan. Bye. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra mermelada de mora. En España le dicen salsa mora, que es un salsa mora. Está bien, y mi apellido es Zamora, así que pega bien. Vamos a poner a calentar esto. Recuerden, no podemos ponerlo a tan alta candela para que no se nos queme todo. Tiene que ser a media candela o bajita candela. Vamos a echar las moras que ya están lavadas, desinfectadas. Recuerde que siempre nosotros tenemos que echarlas con un poquito de bicarbonato y vinagre. Y ya también le vamos a echar el azúcar. Y ahí la vamos a dejar un ratico. Y después la aplastaremos un poquito. Vamos a revolver un poquito ahí. Integre el azúcar. Y ya cuando ya esté aplastadita le echaremos el limón y le vamos a echar la pepsina, que es algo que lo pone gelatinoso. Si quiere usarlo más natural, el corazón de la manzana contiene la misma pepsina. Dos trocitos que le eche es suficiente. Pero vamos a usar la pepsina. Ahí lo esperaremos a que se derrita un poco y se cocine. Lo aplastaremos y vamos a ver cómo queda esta mermelada. Qué rico va a estar esto. No lo puedo comer yo, pero ustedes sí. Así que prepárense. Vale. Vamos a verla. Mira qué rápido suelta su jugo. Y ahora la vamos a aplastar un poco. Para que suelte todo el jugo que pueda.
aprovechar y vamos a batirla un poquito. Ahora que rompió a hervir, vamos a echarle nuestro juguito de limón. Eso le da un gustico también. Es la vida. Ahora que está bien diluida, hay que dejarle su pedacito de cosita para que tenga su textura, muy importante. Vamos a echarle una cucharada de persina y lo vamos a batir. Esto ayuda a que se espese un poquito. Hay personas que le echan fécula de maíz, igual, pero esta es la mejor. Y seguimos batiendo ahí para usted verá cómo se hace que es espesito. Para saber que está hecho ya, tenemos que coger un poquitico y echarla en un plato y esperar que se refresque. Si se pone durita, es que ya está hecha la mermelada. Creo que le falta un poquito más. Vamos de todos modos a echar un poquitico aquí y esperaremos que se enfríe un poco. Al parecer ya está espesita, pero bueno. Ya está espesita, ya esta mermelada está lista para emplatar, así que venimos ahora, no se lo pierdan. Bueno, amigos míos, ya terminamos nuestra mermelada de mora, como le dicen en España, salsa mora. Es muy rica, muy sabrosa, muy fácil de hacer y muy apetitosa para muchas cosas. Así que espero que les guste. El video completo lo van a encontrar en la plataforma de YouTube Cocinando en Casa con Fero. Síganme, toquen la campanita para que les avise los nuevos videos y si me da un like, mejor. Así que hasta la próxima receta y no se olviden, Dios me los bendiga. Bye.